Hola amigos, ¿cómo están? Me presento para las que no me conocen, soy Rodney del canal Casa Pesca Tradiciones. Quiero darle las gracias a la Almería Ruca Chayahuef por prestarnos esta maquinita. Miren chiquillos, PR 904,5. Este es el PR, el modelo W, PR 900W. Alemania, este de los alemanes. Mucha gente me ha preguntado cuál es la diferencia entre una Alemania y un rifle Artemis. Para mí, dentro de lo que yo le he visto, los he mirado, la gran diferencia es la empaquetadura, cómo vienen, cómo los entregan. Pegan igual, agrupan igual. De repente vienen un poquito mejor, más bonitos de culata, pero es lo importante que es funcionamiento, funcionan totalmente igual. Volviendo al tema de este rifle, este es 4,5 que ya les dije. Tal cual, lo saqué de la caja, está totalmente nuevo, totalmente nuevo. Entonces lo que vamos a hacer, le vamos a montar esta mirita, una mira Comet. Vamos a montar la mira y vamos a calibrar para que hacer una cacería con él, una cacería de aves. Así que vamos a empezar a montar nuestra mira. Y también para que aprendan, por ahí hay mucha gente que todavía no sabe cómo montar una mira, de qué fijarse, en qué fijarse. Yo tampoco tengo todos los materiales en este momento, pero voy a hacer lo más explicativo posible para que toda la gente que esté viendo el video pueda entender algo. Vamos a abrir nuestra mira. Ven, está nueva. Recordarle que todo esto, accesorios, mira, PR900, los pueden encontrar con Raúl en la Almería Ruca Chayahuef, su página web, que es almeriarucachayahuef.cl, y su Instagram también. No le vamos a colocar el parasol, ¿para qué? Lo primero que vamos a hacer, vamos a poner nuestra montura en el rifle. Medias apuntando. No porque yo lo esté haciendo así quiere decir que así se hace. Puede ser que hayan otras formas de hacerlas, pero yo generalmente lo hago así y me funciona bastante bien. Es por eso que sigo poniendo las cosas como yo las pongo y me funcionan bien. Así que por eso les estoy enseñando este método a algunos de ustedes. No las vamos a apretar al tiro fuerte. Vamos a dejar las medias sobrepuestas. Tenemos una. Y ahora vamos a poner la otra. La vamos a presentar ahí. Vamos a colocar las tapas y le ponemos un tornillo. Ponemos dos tornillos primero que nada. Uno a cada lado. No apretado, obviamente, es solamente para que sostenga la mira. Después que la tenemos acá, lo que vamos a hacer es encararnos para ver si nos queda cerca del ojo, bien del ojo, que nos quede cómodo. Entonces yo me encaro el rifle y veo, ahí me queda cómodo, a ese nivel me queda cómodo porque no tengo que esforzar el cuello, nada. Así que ahí me queda cómodo. Ahora lo que tenemos que ver, y lo que sería mejor, es pescar un nivel de estos de construcción, puede ser un nivel de construcción. Lo ponemos encima de nuestra mira y vemos que queda nivelada totalmente, porque eso sí también nos juega en contra en algunos tiros que podamos hacer. Pueden pegar más arriba, más abajo, eso también juega harto en contra. Así que si tienen un nivel, pónganlo. Yo en este momento no tengo, así que lo voy a tratar de poner lo más centrado posible y voy a poner los tornillos. Así que cuando tenga listo ya esto, se lo muestro. Chiquillos, tenemos la mira totalmente montada.
Ya está firme, así que lo que vamos a hacer ahora, voy a calibrar la mira y les voy a mostrar más o menos también, no a grandes rasgos, que cómo calibrar una mira, cómo calibrar una mira para la gente que todavía no sabe ese detalle. Tampoco va a ser algo tan al callo, pero sí es algo explicativo que podrían entender bien. Chiquillo, ahí tenemos nuestro blanco. Ese blanco lo tenemos a 20 metros, 20, 21 metros creo que es. Y a esa distancia vamos a conimar nuestro rifle, nuestro PR, para hacer unas cacerías de ave. Vamos a ver con el primer tiro cómo nos va. Otra cosa, lo vamos a colimar en un zoom de 10. Con zoom de 10. Ya. No sé si puede. Sí, pegó al borde. Pero abajo igual. Yo les voy a contar más o menos cómo es que se giran las torretas. Ahí tenemos las torretas de altura, que es esta, y esta de lateral. Entonces, torretas son bloqueadas. Le damos a contrarreloj. Le vamos a darle más o menos hasta el 5. La cantidad de clips la van a ver probando. Después ya cuando esté más cerca del blanco, ahí vamos a contar los clics, porque ahora no creo que le lleguemos contando clics. En el 8 la vamos a dejar. Ahora vamos a seguir el siguiente tiro. Nos estamos acercando bastante. Vamos a seguir dándole. Vamos a darle a contrarreloj. Como ya lo mencioné, vamos a darle unos 10 clics. Ahí estamos bien hacia el lado. Perdón, hacia arriba. En altura estamos precisos. Ahora lo que tenemos que corregir es lateralmente las torretas. Como ya les dije, si nuestro postón pegó a la derecha, tenemos que girar a favor del reloj. Tiramos la torreta hacia afuera y le damos unos 15 clics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí tenemos 15 y vamos a probar. Ya. Ahí nos pegó casi al medio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pescamos nuestra torreta y a favor del reloj, la de lateral de nuevo, le damos 4 clics. 2, 3, 4. Y ahora sí, nos debería estar pegando al medio. ¿Ven? Medio. Ya, chiquillos, así que ya vieron cómo calibramos nuestro rifle. Lo tenemos listo para salir a cazar. Vamos a hacer una cacería de lo que salga ahí. Primero que nada, le quiero hablar un poquito más del rifle. Este, como ya les dije, el PR900W Alemania. Diferencias no hay muchas, ya les conté, no voy a entrar más en detalle con eso. Lo que sí hay diferencia es que la mayoría usa este PR en calibre 5.5. Este es calibre 4.5, o sea 177, no 22 como todos lo usan. Quise probar este rifle, llegamos a la conclusión con Raúl, porque se me hace un rifle que tiene prestaciones para cacería de aves, cacería ya sea zorzales, ya sean tórtolas, codornices, así que eso quiero probarlo. Se nota bastante preciso con unos tiros que acabo de hacer. Pegaron bastante bien para no estar bien apoyado y todo eso. Así tal como está el rifle, quedó demasiado bueno para cazar, livianito y todo. Así que voy a volver a cazar con un PR 900. Lo entretenido de este video, y que si ustedes me apoyan con esto y seguimos así, es que este rifle tal como está, nuevo, de paquete, lo yo acabo de sacar y lo puse acá, con dos cargadores, el que tiene puesto, perdón, este y el que está dentro de la cajita, más la mira, que es una mira 6.24x50,
Al final del video, o cuando salga este video publicado, lo voy a vender. O sea, no es que lo vaya a vender yo, lo vamos a vender con Raúl. Me hizo una rebaja para tenerla a usted, el que quiera este rifle. Tal como está. Solamente se tiene que comunicar conmigo por Instagram. Mi Instagram se los dejo aquí. Se tiene que comunicar conmigo, me habla y hacemos el tema del rifle. Así que nada, pues chiquillos, va a ir con sticker de regalo. Chiquillos, anímense, vean el video, ojalá que les guste. Y el que quiere una buena oportunidad para comprar el PR900 con una buena mira para cacería. Así que en un segundito estamos camuflados y listos para cazar. Bien, chiquillos, como les prometí, aquí estoy camuflado y dándole a los zorzales. Ando con la maquinita PR900 4.5. El rifle le he tirado a dos zorzales ya. Le voy a poner solamente las tomas del sideshot, pero como experiencia le voy a decir que el rifle, los dos tiros que he hecho, pegó bastante, bastante bien. Vamos a seguir con los tiros y en la casa, después cuando llegue, ya le muestro lo que cacé y qué pienso del rifle más a fondo. Chiquillos, le saqué pluma a la tortola que le tiré recién. Sé que estaba ahí en el suelo listo. Chiquillos, terminamos la cacería. Como pueden ver, lo que cayeron 6 zorzalitos, yo maté 4, mi hermano mató 2 de un tiro, buenazo. Andábamos con un tío igual y él igual mató, pero cayeron a las moras. Así que eso, chiquillos, conclusiones sobre esta maquinita: buen rifle, demasiado buen rifle para los pájaros, muy buen rifle. Puede que me guste más este que el 5.5, por lo menos para pájaros. Ahora para conejos no lo he probado todavía, pero me imagino que tiene la energía suficiente para matar a algún conejo. Los patrones que está usando fueron los Premier de 7.9 grains, así que me anduvieron bastante bien. El Sideshot de Vision, y como ya les dije, este rifle, después cuando salga este video, cuando lo suba, este rifle, el primero que llegue, me hable por Instagram, ya sea por Instagram o por los comentarios, los pongamos de acuerdo ahí, se lo lleva. Cuenta en la mira es una mira 6-24x50, retículo Mildot, bastante buena, para el eje frontal. Y el rifle está nuevo, lo saqué de la caja para probarlo y está totalmente nuevo. Es Alemania 4.5. Pues mi conclusión, el gatillo muy rico, es facilito de... O sea, tiene un descanso muy bueno para disparar. Supresor, suprime harto el sonido, ya que trae el supresor incorporado. Y más que eso, nada, pues chiquillos. Ojalá algún día probarlo en conejos para tener la información completa. Ahora terminamos el video, chiquillos. Le doy gracias por ver este video, el que llegó acá.
Si se entretuvieron, denle un gran like al video, compártanlo con sus amigos ahí para que sigamos creciendo como canal. Así que un abrazo grande y nos vemos en otra oportunidad.